Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un video haciéndole los swatches de estas sombras, que son las Bella Eyes de la marca Milani. Yo estas sombras no las consigo acá, las ordené a través de una caja postal que yo pago en los Estados Unidos. Entonces lo que yo hago es comprar las cosas y enviarlas allá. Y dependiendo del peso, me cobran por traérmelas acá, que son aproximadamente unos 12, $13 por cada libra, por cada 500 gramos o algo así. Entonces pues obviamente estas cosas no pesan mucho y eso fue lo que me cobraron extra. Entonces pues les voy a mostrar. Quiero decirles que yo no las ordené todas, ordené las que más me llamaron la atención y aquí las he organizado por número, no por tonos, no por nada, sino por el número en que ellas vienen. Entonces voy a empezar a hacer los swatches desde acá hasta esta, que va a ser la última para mí, y voy a utilizar un poquito de esto, que es color piel prácticamente, o para colocármela acá para hacerle a ustedes los swatches, para que ustedes vean sin tanto cambio de color. Por ejemplo, si les coloco en blanco obviamente se va a notar más, pero yo lo que quiero es que vean cómo se ve la sombra. Voy a empezar por esta. Esta es la número 01 y se llama Bella Ivory o Bella Ivory, si quieres decirlo en español. Es satín mate, entonces voy a coger un poquito y lo voy a aplicar aquí. Así se ve. Está bien bonita. Voy a mostrarle esta más cerca porque la idea es que vean bien el producto. Es así y pues pinta así encima de una base color piel. Ahora voy a pasar al segundo color, que es el 05, que se llama Bella Taupe. Y es un color pues como entre marrón y gris, por eso se llama taupe o taupe. Entonces voy a tomar un poquito y lo aplico al lado de la otra. Así se ve. Luego voy a seguir con este color, que se llama Bella Expresso. Es la número 6. Y la aplicaré al lado de la otra. Es un color muy muy bonito. Estos dos colores son lindos como para el área del contorno del ojo, el área de la cuenca. Son espectaculares. Voy a seguir con este color. Este se llama Bella Navy y es obviamente un color azul naval, precioso, precioso. Voy a tomar un poco acá y voy a aplicar aquí un poquito separado. Como se ve, tiene unos tonitos iridiscentes aquí, como unos brillitos que se ve como tornasolado. Ahora voy a seguir con este color. Se llama Bella Charcoal. Es el número 11. Es así. Es como un gris carbonado, por eso se llama así, charcoal. Lo voy a colocar aquí al lado para que vean cómo se ve. Sigo con este, que es el color 12, se llama Bella Black y es el negro más oscuro que tiene. Es un negro bastante bastante fuerte, es un negro lindo, mate, precioso. Seguimos con este, que es el color 13, se llama Bella Pink. Lo colocaré aquí al lado del negro. Se ve acá, es un color bien, bien hermoso. Ahora seguiré con este color. Es el número 17 y se llama Bella Khaki. Un verde satinado. Pinta bien, bien bello. Se ve así. También ordené otro verde y es este. Este se llama Bella Esmeralda. Y pues no es un color verde esmeralda, verde esmeralda, pero es más oscuro que el khaki. Aquí pueden ver la diferencia entre los dos verdes. El esmeralda tiene más tonos negros que el khaki. El khaki tiene más tonos amarillosos. Ahora tenemos este, que es un fucsia. Se llama Bella Rouge. Y es como un rosa mexicano. Es como un rojo, como un cranberry con rosa mexicano al mismo tiempo. No sé si me puede explicar. Así se ve. Ahora voy a aplicarme en este lado porque ya este lado está lleno. Seguimos con este color. Es un gris metalizado. Se llama Bella Silver. Aplicar acá. Este sí no pigmenta demasiado, pues el color es clarito. Se ve así. Estoy aplicándole más para que ustedes puedan verlo bien en cámara. Pero es un color precioso. Seguimos con otro color claro y es este. Este lo he usado bastante. Se llama Bella Chiffon. Es el número 28. Es divino. Yo lo uso bastante para highlight, para la parte del hueso de la ceja.
Miren qué hermosura. Es un satinado como para looks de novia. Está bello, bello, bello. Seguimos con este azul. Es un azul como agua marina. Se llama Vela Teal. Es un color teal. Se ve así. Es un color precioso. Y ahí usted lo usé en un look que hice hace como un mes. Y es un color hermoso como para ir de una transición de azul a verde. Está bello, bellísimo. Ahora vamos con este. Es un dorado. Se llama Vela Gold y es el número 22. Este también lo he usado ya. Ahora vamos con este color que es un color también dorado, pero es un dorado más oscuro. Se llama Vela Copper. Es así, hermosísimo. También lo he usado ya. Le voy a colocar el del lado de este para que vean cómo se ve. Está bien bonito. Vamos con este, que es un color bronce. Se llama Vela Bronze o Vela Bronce. Es el número 24. Es así, es precioso. Ya este también lo he usado y me parece divino. Vamos con este azul. Se llama Vela Cobalt y es número 25. Este también lo he usado. Es un azul fuerte, pero es diferente al otro. Se pueden darse cuenta. El otro es más oscuro. Este es más claro. Este es uno de los que no pintan tanto como pintan otros. Hay unos que pintan más. Este me ha tocado hacerle doble, igual que el primero. Se ve así, también es divino, es hermoso. Todos tienen como unos destellos tornasolados. Nos quedan dos más. Y bueno, voy a seguir con este que es un rosado. Se llama Vela Rose. Es el número 29. Es un rosado satinado precioso. Está bien, bien bonito. Y por último les voy a mostrar este. Es un blanco que se llama Vela Diamond y es el número 30. Es un color blanco satinado. Pinta poquito. Este es de los que pintan poquito, pues hay que aplicar un poquito más de producto. Y listo, preciosas. Esta fue la reseña y pues, los swatches de estas hermosas sombras de la colección Bella Eyes de la marca Milani. A mí me encantaron, la verdad, son preciosas. Hay unas que son mis favoritas, por ejemplo, este azul. Este charcoal también es precioso, así como este dorado. Mejor dicho, me gustan mucho los colores. Este rosado también está divino. Mejor dicho, me gustan todos. Me gustan todos. Se aplican chévere, se aplican bien. Algunos hay que aplicarle un poquito más de cantidad, pero con una buena base para sombra son espectaculares. Me encantaron, son súper recomendados, de verdad. Me parecen súper chévere y les doy un dedito arriba porque me encantaron. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya ayudado si de pronto tenían alguna duda sobre qué colores pedir de esta marca. Estos fueron los que yo pedí después de ver algunas reseñas y después de ver algunos swatches. Y me pareció pues que no era necesario comprar los otros colores ya que yo tenía colores muy parecidos. Entonces compré esto para tratar de hacerles una buena review y con colores variados. Entonces no quise como que pedir unos que me parecían muy parecidos. Pero igual pues no me faltan mucho. Tal vez más adelante los consiga. Hay uno naranja que me encanta y me gustaría conseguirlo. No soy de aplicar mucho color naranja en los ojos, pero sí me gustó mucho el color naranja de esta colección y pues no lo pedí, no sé por qué se me olvidó tal vez al momento de hacer la orden. Si les gustó este video, por favor regálenme una manito arriba. Por favor, compártanlo en sus redes sociales. Coméntenme y déjenme saber cuál es su color favorito de todos los que les he mostrado acá. Les voy a dejar unas fotos en mi blog y les voy a dejar algunas fotos en mi Facebook, tal vez en Instagram, para que ustedes vean en fotos cómo se me ve la mano. Entonces, esto era todo, bellas. Les mando mil, mil besitos. Dios me la bendiga. Y yo las espero aquí en Belleza by Katy.